Queridos amigos de Refugio Zabala TV, tenemos esta noche de nuevo con nosotros al padre Javier Luzón, eh, viejo conocido de todos los seguidores del canal. Y vamos a hablar en esta ocasión de un tema que preocupa a muchísimas personas y es un tema que habéis propuesto vosotros, en definitiva, a través de vuestros mensajes: que es eh, en los últimos tiempos, los signos, las señales de los últimos tiempos y, sobre todo, cómo afrontar estos últimos tiempos y eh, o, o no últimos tiempos. Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches, José María. Encantado de, de estar de nuevo aquí en Refugio Zavala. Yo creo que podemos empezar de la mejor manera posible, ¿no? Sí, sí, encomendándonos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a San Miguel para que proteja esta transmisión de todo ataque del maligno y a San Gabriel, que es el patrono de las comunicaciones, para que técnicamente pues no haya Sí señor. problemas. Eso hay mucha gente que no lo sabe, padre. Es el patrono de las comunicaciones, el Arcángel San Gabriel. San Gabriel. Estoy en esa parroquia, aquí en Madrid, la parroquia de San Gabriel Arcángel. Con mucho con mucho gusto. Muy Gracias. bien, padre. Eh, nos preguntan. Eh, si estamos en los últimos tiempos, a raíz, pues todo el mundo lo sabe. No es ningún secreto la triste guerra de, de Israel, la invasión de Gaza, Ucrania, Rusia, en fin, eh, estamos en medio de un mundo muy tumultuoso, con muchos problemas, sin ir más lejos en España. Y yo quería recabar su sabia opinión sobre si usted aprecia señales o signos de que estemos ya en los últimos tiempos que no en el fin del mundo. Así es. Eh, para entenderlo eh, conviene eh, tener presente eh, la Iglesia en el Catecismo, eh, cuando habla de los acontecimientos escatológicos, dedica tres puntos, hablar de este, esta situación eh, que se va a producir en estos momentos, eh, hablando de la gran purificación, la gran tribulación. Digo que para entenderlo conviene considerar el discurso escatológico de Jesucristo que habla de los tres juicios. Este es un tema que aparece en la Biblia mmm, en diversos lugares. Aparece en tres de los profetas mayores, en Isaías, en eh, Ezequiel y en Daniel. Se habla del día de la ira de Yahvé, el día de la, de la gran tribulación, el día del Señor. ¿Qué significa ira? Eh, en, yo me acuerdo cuando estudiaba filosofía, porque no me había alcanzado la vocación todavía, al sacerdocio, teníamos un profesor de antropología que nos decía, hoy se ha canonizado el apetito concupiscible, todo lo que sea placentero, eso es bueno, y se ha demonizado el apetito irascible, todo lo que sea que tenga que ver con la ira es malo, y es falso. Ni todo lo placentero es bueno, porque es bueno cuando se deriva de una actividad ordenada. Ni, ni, ni la ira es mala, la ira es una pasión buena que tiene como objeto la injusticia. Entonces, combatir la injusticia es una señal de misericordia. Lo que no es ira contra las personas, sino ira contra los pecados de las personas. Entonces, Dios también detesta el pecado, porque nos ha criado para la felicidad y todo lo que nos aparta de la felicidad es que lo detesta muchísimo. Jesucristo no era un buenista, no era una persona, un personaje edulcorado. Jesucristo tenía mucha personalidad y cuando tenía que, que decirle a los, a los sumos sacerdotes, al Sanedrín, a los escribas, a los fariseos. Decirle cuatro cosas bien dichas se las decía sin temblarle el pulso sabiendo que eso iba a ocasionar que lo mataran. Pero bueno, él estaba dispuesto a eso porque él había venido a dar, ser testigo de la verdad. La ira es una... Por eso digo que se tenga en cuenta esa expresión, igual que la palabra juicio en la Biblia también siempre equipara a castigo. Castigo. Eh, corrección. Eh, son manifestaciones de la misericordia. Cuando yo era pequeñito y estudiaba el catecismo de entonces, se nos enseñaban las 14 obras de misericordia. Siete espirituales y siete corporales. Las espirituales eran enseñar al que no sabe. O sea, no callarse y que darle a la gente aclararle las cosas. Que hoy día nos callamos porque todo vale. Segundo, dar buen consejo al que lo necesita. Y mucha gente que está muy necesitada. Tercero, corregir al que yerra. Corregir. Es señal de misericordia. Si tú ves a alguien que está mal, que va por camino de perdición, y tú, ay, pobrecito, y lo dejas que vaya en ese camino, te haces cómplice. Dice Jeremías: Te he puesto, ya ve a través de Jeremías: Te he puesto como atalaya para que tú adviertas del peligro. Si tú eh, te callas la boca, eh, te haces responsable. Ahora, si hablas y el otro no, no hace caso, ya es su problema. A él se le pedirá cuenta, pero tú salvarás tu vida. O sea, hay que corregir. Entonces, Jesucristo, en el sermón escatológico, que es antes de la Semana Santa, que Jesús tuvo, estaba eh, junto con los discípulos viendo el templo y dijeron, qué maravilla estos, estos pilares, estos muros, esto es in, indestructible. Jesús les dijo, pues mirad, eh, no va a pasar mucho con que de esto no quede piedra sobre piedra. Y ahí está el muro de las lamentaciones, recordando que quedó todo destruido por el imperio romano. Tito asedió Jerusalén eh, antes de que se cumplieran, como dijo Jesús, 40 años, antes de que acabe esta generación, a por haber rechazado al Mesías, serán castigados. Y Jerusalén, dice en el capítulo 21 de Lucas, será pisoteada por los gentiles los gentiles son los no judíos, hasta que llegue el tiempo, el juicio de las naciones, hasta que llegue el momento de la purificación de las naciones, que es el segundo juicio de que habla Jesús en ese discurso. Habla del juicio de Israel, castigo de Israel por rechazar al Mesías, castigo de las naciones que han recibido el Evangelio y que apostatan que es la situación actual, y castigo de ya de toda la humanidad al fin del mundo cuando se pierda la fe, porque Cristo dijo, no os voy a decir la fecha, no forma parte de mi misión, pero si dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? No, y por eso volverá. Un, un matiz muy importante que acaba de hacer Padre, eh, y que recojo yo en el libro, los últimos tiempos ya están aquí, con esas señales, la apostasía. Y usted ha dicho que estamos hoy en esa situación. Explíquenos por qué. Estamos en esa gran apostasía. Ese es un libro, el libro de... de, de ¿Cómo se llama? De Jacinta. Sí. El libro de los últimos tiempos. Sí. Esa entrevista que a mí me parece maravillosa. Sobre todo porque a mí lo que más me admiró, lo comenté cuando hicimos la presentación sí. del libro, eh, lo que más me admiró es que era un corazón al que le habían machacado. Las habían hecho todo tipo de perrerías, de calumnias, de obligándolas a decir que habían mentido, o sea, unas niñas pequeñitas que, o sea, unas presiones, unas cosas. El psiquiatra que, eh, que da testimonio que, era, que es ateo en la segunda de las películas sobre Garabandal dice yo no entiendo nada. A mí que soy ateo me piden que venga a discernir un tema religioso. Segundo, yo nunca pude examinar a las niñas. Solo nos reuníamos en Santander para comer en restaurantes caros y, y, y yo, esto no me ha parecido nada serio. ¿sí? Bueno, eso es una buena señal ¿eh? la persecución que sufrieron Hombre, claro, estas pobres claro, niñas claro, como en claro. Fátima los pastorcitos sí, 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 o en sí, sí. Međugorje los videntes sí, en su sí. día, ¿no? Precisamente en uno de los últimos evangelios del tiempo ordinario, del domingo 30 pues se dice las bienaventuranzas, no, el día de todos los santos, se dice las bienaventuranzas y se advierte bienaventurados seréis cuando os persigan os critiquen por mi causa pero se les hicieron pasar muy mal y lo que me admira de esta mujer de Jacinta de Garamandal, es que era un corazón que había perdonado, corazón que tenía paz, que no hablaba con resentimiento, con rencor, con eso es imposible humanamente. O sea, eso solo el Espíritu Santo puede hacerlo, puede sanar un alma, un corazón de esa manera, porque es eh, muy, vamos, a mí me, me impactó muchísimo leer este libro cuando usted me, me pidió que participara en la, en la presentación y, y ver un corazón que había perdonado. ¿no? Bueno, pues eh, me preguntaba por cómo se ha gestado la apostasía. En, en un libro que saqué hace dos años precisamente, eh, pues que se llama Covadis Eclesia, donde vas iglesia celebrando en falso los sacramentos, tiene dos partes. Una explico la génesis de la apostasía y la segunda el remedio una nueva evangelización que sea evangélica, claro, porque si evangelizamos como pretenden los obispos estos alemanes, o algunos de los del sínodo de la sinodalidad, que querían pues que pretenden, ¿no? pues que, que cambiar la iglesia, que ya pues no sea pecado el adulterio, ni las prácticas sodomíticas, ni y, y ordenar mujeres, digo, eh, esa no es la iglesia de Jesucristo, retiquitar el celibato, eh, que uno pueda confesarse sin estar arrepentido. Bueno, pues, bueno, me estaba recordando que hace unas semanas nos visitó en el plató de la TV el padre Doñoro y decía que él no se sentía misionero en la selva del Amazonas, el fondo del hogar Nazaret, sino cuando venía a España. Era cuando se sentía misionero. Claro, claro, pues es, es exactamente eso. Que eh, Vamos a ver, eh, dice Zacarías... Eh, uno de los, <coughs> se ha dicho que hay tres profetas mayores, eh, luego Apocalipsis, y hay cuatro profetas menores que hablan del de momento en que estamos. Uno es Joel, el capítulo 3 y 4, donde habla de una nueva Pentecostés. Y esto es uno de los puntos que quería subrayar. Que esto que vamos a vivir, que estamos viviendo ya y que es súper doloroso, esto es el, los prolegómenos de una gran purificación para que el mundo pueda retomarse y pueda... Como decía la Virgen en Fátima, los tiempos del triunfo del corazón inmaculado de María. Una nueva situación, porque uno ve cómo estamos y uno dice: Hombre, yo me pongo y veo estos niños que los están pervirtiendo desde dos y tres años. Eh, manipulándolos y tal. Yo es que me, 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 echan, me entran unas garas de, de, de llorar, de, de decir qué futuro tienen estas criaturas, ¿no? Hace falta un mundo nuevo, que vuelva a ver, se pueda respirar, que haya... Salud, que los que están gobernando estén al servicio de los ciudadanos y no... A destruir y a hacer un mundo a su manera y crear un metaverso, los medios de comunicación, para engañar a la gente y tenerla sometida. Y ahí entramos en otro de los signos que es el enfriamiento de la caridad. El enfriamiento de es la decir, caridad. Cómo, sí, sí. cómo realmente tendríamos que preocuparnos por los demás. Claro, claro. En claro, lugar claro, de por nosotros claro, mismos. Claro, exacto, exacto. Bueno, entonces, <coughs> pues dice este. Eh, Zachary, de joel Sofonías, donde habla del día de la ira de Yahvé, en toda su profecía. Luego Zacarías, que es uno de los profetas de la vuelta del exilio. En el año 530 van a reconstruir el templo, vuelven en el 537 porque el rey Ciro, persa, les ha autorizado y, y entonces Zacarías los va estimulando. Y explica en el capítulo 13, a partir del versículo 7, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. En el momento en que la iglesia cede a convertirse en lo que daba César, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, lo que Cristo dijo que no debía ser, que era mezclar el, 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 la religión con el poder estatal, como hacen todas las religiones no reveladas, que son dos mil ahora mismo, todas son una parte de la organización estatal. La iglesia católica, eh, por el contrario, Cristo dijo que no, que hay que dar al César, pero a Dios, lo que es de Dios. No, el César no puede ponerse por encima de, de la autoridad de religiosa, ¿no? que son cosas diferentes y cada, a cada uno lo suyo. Entonces, pues Zacarías explica que al eh, echarse a perder en parte, al herir al pastor, las ovejas empiezan a eh, dispersarse y se empieza a producir la gran apostasía. Esto comienza poco a poco desde que la iglesia se convierte por el edicto de Tesalónica en una religión estatal año 380 no Constantino sino Teodosio el grande Constantino lo que hizo fue dar libertad religiosa que eso es fenomenal uh -huh. pero no lo de Teodosio el grande que, que en ese edicto pues dice que todo quiere que todos los pueblos del imperio romano profesen para mayor tranquilidad de los gobernantes que todos reconozcan al dios que predicó Pedro en Roma el dios trino y el que no lo haga es ciudadano de segunda. Claro, eso ha hecho un daño a la evangelización enorme. Ha tenido distintos avatares hasta llegar al máximo momento de, de, de mundanización de la estructura jerárquica, que es el siglo XIV. En que el Papa se va de Roma, 20 a, de 40 años, luego dos Papas, Cisma, y tres Papas. Uno francés, otro español y otro romano. Eh, fue una auténtica calamidad. Y a partir de entonces empieza el proceso de apartarse de, de la Iglesia. Primero el renacimiento. Es un querer renacer después de la peste negra que murió la tercera parte de la cristiandad en 1348-1350. Segundo, eh, el, el, el primero el renacimiento, que ya no se basa en los valores judio-cristianos, sino en los valores paganos del mundo greco-latino. Después Lutero rechaza la Iglesia. 1517, la Masonería rechaza a Cristo, 1717 se funda la primera logia, y finalmente el marxismo rechaza a Dios. 1917 la revolución bolchevique, menchevique, y eh, 50 años después, la revolución sexual, que como dijo Marx en un Carlos Marx, en un, en un libro que había escrito 20 años antes del Capital, pero que publicó 20 años después del Capital. Ahí explica que no habrá verdadera revolución y nos quitará a Dios de la sociedad hasta que no se haga la revolución sexual. La lucha entre los sexos, ¿no? Que es lo que hemos vivido desde... Yo soy de esa generación. Yo entré en la universidad en 1969, en filosofía. No, todavía no me había alcanzado la vocación al sacerdocio. Justo después, ese era el momento en que llegaba a España el mayo francés del año 68, ¿no? Bueno, pues... Esa, ese proceso en el que en el siglo XIX los maestros de la sospecha explican que Dios es un enemigo de la felicidad. Marx en el plano social, Freud en el plano sexual y Nietzsche en el plano de la autorrealización personal. O sea, un apartamiento hasta llegar al momento actual, que es la instauración del antidecálogo. O sea, justo lo contrario de los diez mandamientos del decálogo que Dios reveló a través de Moisés a su pueblo en el Sinai, pues ahora es lo que está implantado. Dios se le rechaza. Eh, hemos celebrado hace poco Halloween y tal, y entonces, pues, eh, que es el, el, la perversión de o sea, una fiesta satanista, eh, donde el diablo es el protagonista que se cumple, es el cumpleaños de Satanás. Eh, luego, y todo tipo de prácticas de nueva era, de, de adoración a, a deidades hinduistas, eh, egipcias, etcétera, la Gente con el ojo de Horus, Horus es un demonio egipcio más malo que el Malabén, eh, en la mano de Fátima, etcétera entonces segundo mandamiento respetar a Dios bueno para qué vamos a hablar tercero santificar los, las fiestas cuando más se, se ofende a Dios y a la familia es el, el, el fin de semana eh, cuarto honrar padre y madre quinto no matarás la guerra el perder el sentido del respeto a las personas y si tú me has atacado yo ahora puedo responderte desproporcionadamente no hombre las cosas tienen su. Y aunque no te hayan atacado. Y aunque no te hayan atacado. O sea, eso. Entonces, pues, pues eso. Y luego, el sexto, no adulterarás. Bueno, el divorcio, la legalización del adulterio. El séptimo no robarás. Bueno, ¿para qué vamos a hablar? De la corrupción del plano económico, eh, robando a los ciudadanos a manos llenas y, y despilfarrando el dinero de, de mala manera y invirtiéndolo en cosas antisociales. Luego, pues el octavo, la mentira. Estamos ahora mismo, hay tres empresas que controlan los medios de comunicación y, salvo un poquito la plataforma de Internet que permite eh, salirse del metaverso reinante, pues todo lo demás es amén 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 entonces es una situación eh, de, de, de apostasía de alejamiento de rechazo de dios entonces jesucristo explicó cuando el, los israel ha rechazado antes de que acabe esta generación y así fue antes de los 40 años eh, israel eh, jerusalén fue destruido el templo destruido luego segundo cuando las naciones rechacen al mesías entonces será el, 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 cuando Israel vuelva a su tierra. Tendrán, un, y eso es lo mismo, el año 1948, Naciones Unidas, y luego 20 años después, con la Guerra de los Seis Días, ya consiguieron una cierta paz interior y instauran un Estado allí, dentro del territorio palestino, y, y, y tal. Y bueno, entonces, eh, eh, ¿por qué sabemos que estamos en los tiempos de la Gran Tribulación? Porque Jesucristo dijo que eso sucedería cuando Jerusalén dejara de estar en manos de los gentiles, cosa que ya ha sucedido. Entonces, ¿por qué todavía no se ha retrasado, por así decirlo, como 60 años? El, 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 la, puri, la gran purificación que estamos empezando a vivir con la pandemia, etcétera. Luego, pues, con el, el, el hambre, la, la, escasez, la escasez de alimentos, la sed, eh, la, la guerra que ya estamos y estamos viendo que ya sé la guerra se va a generalizar con, porque al conflicto ruso ucraniano pues eh, se va se suma este conflicto con Irán con tal 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 y China no sé qué Corea del Norte que invade Corea del Sur eh, China que invade Taiwán etcétera o sea eh, se va decantando se va viendo lo que se avecina lo que no lo tememos y y bueno entonces en diversas sabemos por, o sea, que, que... ¿Por estamos qué se ha retrasado? En los se ha retrasado? Bueno, eso ya es una opinión particular, pero que tengo un fundamento para afirmarlo, que es nunca se ha dado en la historia de la iglesia una producción de apariciones marianas como las que se han producido desde el momento en que tenía que producirse la gran tribulación, que es 1960. Hmm. Entonces, desde entonces hasta ahora... Ya no han sido las ocho o diez apariciones importantes que ha habido en toda la historia de la Iglesia. Ya no han sido las apariciones cada diez años, desde la medalla milagrosa en 1830, eh, luego la, eh, la Salet, eh, que describe muy bien lo que está pasando ahora. Y fue una aparición de media hora, ¿eh? pero la cantidad de datos. Luego, pues este, las apariciones de, de Lourdes. Eh, las apariciones de mm, Wisconsin, las apariciones del Cairo, las apariciones de Marie-Julie, eh, esta bretana, bretona del norte de, de, de Normandía, en Le Frode, en un pueblo, eh, Le Frode, que fue aprobada, por que estuvo 40 años alimentándose de la Eucaristía, con los sectismas y diciendo, pues dando detalles impresionantes de lo que estamos empezando a vivir ahora. bello también, aquí está en también, Japón. También, claro. Aquí vejo, Aquita, eh, en Japón, que describe muchísimo, ¿no? Tal, y luego, pues ya desde 1960, un garabandal, que, que hasta, hasta ahora ya han sido en muchos sitios a la vez y con un mensaje convergente. Entonces, teniendo en cuenta eso, uno dice, es muy posible, muy probable, que la Virgen haya pedido una prórroga al Señor. ¿Eh? Hay un tema ahí en el, en, sobre las apariciones del año 2008. Se aparece la Virgen en Ucrania a una niña y le dice que puede estallar la Tercera Guerra Mundial. Es decir, es una aparición muy poco conocida, pero que está sí, ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siga usted, padre. No la, no la conocía. Yo estoy y, absolutamente y, de acuerdo y, con usted. Y me in alegra lo que, lo que eso ya, que, vamos, que la Virgen lo hubiera advertido, ¿no? Bueno, pues. Ha habido una profusión tal que, que hace pensar, permite pensar, pensar, que de la misma manera que María adelantó la hora de los milagros, Cristo en Caná no pensaba, no tenía previsto hacer el milagro, y la Virgen se lo pidió, de la misma manera ha atrasado el momento y porque ella le ha pedido para ir a buscar a, a, a sus hijos directamente. Y yo creo que eso es así, porque llevo 43 años de cura, voy para 44 en este tiempo, que no es un tiempo breve, es un tiempo importante, pues mi experiencia es que un porcentaje elevadísimo de las personas que he visto que se han convertido, se han convertido por acción directa de la Virgen, en sus santuarios marianos, en los lugares donde se ha aparecido, en acción directa, o sea, no es una casualidad, sino que, que ella ha estado yendo a buscar a sus hijos, y, y, y traerlos a, a, a la fe, eh, a la iglesia. Es el mensaje recurrente de la Virgen en las Apariciones. Convertíos o pereceréis. Eso es, y además con urgencia. Llamado urgente a la conversión. Que esto ya digo hoy. que desde mil, hoy, sí, desde 1830. Ha habido muchísimos en todo esto, muchísimos ejemplos de santidad, muchísimas eh, iniciativas al servicio de los necesitados, los enfermos, de los pobres, de los jóvenes, de evangelizar, de educar la juventud. O sea, ha habido una cantidad. El Espíritu Santo ha estado súper activo. Pero no ha quitado que hubiera una, lo que decía Benedicto XVI, adherencias. Mundanas que había que purificar y que han dado lugar a la situación. Y en actual. medio de esto, padre, fíjese que hay hemos recibido algunos mensajes de personas que dicen que hablamos demasiado del demonio en este canal. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que del demonio eh, bueno, no se tiene que hablar cuando es realmente el que está presente en la sociedad mundial comprendo hoy día. Entiendo que eh, cuando se ha producido el triunfo del demonio, que es que no se hable de él. Como decía, no sé si era Dostoyevsky, me parece. Baudelaire. Eh, Baudelaire. La mejor artimaña del demonio es este, persuadirnos de que no existe... Este, eh, Baudelaire. Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, el poeta los, francés. Que es uno de los más grandes poetas malditos. Tenía pacto con el diablo, etc. Murió de la PGP, que es el último estadio de la sífilis. Eh, pues era un hombre pues muy... Le pedía a Dios que le diera fuerzas al diablo para concederle lo que le había prometido, porque pensaba que el diablo no tenía fuerza para eso. Ese perdone, padre, que usted que ha sido exorcista durante tantos años, ese es otro signo de los últimos tiempos, el, que, el hecho de que no se quiera hablar del demonio, ¿no? Claro. Y esto es lo que León XIII, hubo un día que al acabar la misa eh, se perdió el conocimiento eh, y porque tuvo una, una revelación privada de lo que iba a pasar en la iglesia en el siglo XX. Entonces él pidió, que a partir de ese momento, que todos los sacerdotes, al acabar la misa, rezáramos la oración a San Miguel. Porque eh, el diablo iba... Y efectivamente así ha sido. ¿Cómo se ha producido? Lo ha explicado Benedicto, en el prólogo de su libro eh, Jesús de Nazaret, en tres volúmenes, que ahora están los tres en el mismo volumen. Pues... Mmm, el, el Benedicto explicó decir ustedes por qué pensarán que yo con todas las ocupaciones que tengo siendo ya muy mayor me meto a sacar un nuevo libro sobre Jesús de Nazaret. Dije porque el problema de la teología en el siglo XX ha sido la negación de la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque han negado la existencia del Espíritu. Y si no hay la realidad espiritual es un mero símbolo. Pues eh, no existen los ángeles, no existen los demonios, no existe el pecado original, porque no hay tentación a Adán y Eva, no necesitamos ningún salvador, yo me salvo por mí mismo, ah. con, basta con sacar de mí mismo unas energías que tengo escondidas, como dice el yoga, el mindfulness, el, el Reiki, todas estas cosas. No existen o sea, los novísimos. No existen los novísimos, no. O sea. La realidad espiritual no existe. No existen los milagros. Y si no hay milagros, sino que son meras creencias ancestrales, entonces, ¿cómo puedo saber que Cristo era Dios? Porque la única señal, Dios Padre, se ha adaptado en su revelación a nosotros, a nuestro modo de ser. Y nosotros somos. Espíritus corporizados, que todo nos llega a través del cuerpo y todo lo expresamos a través del cuerpo. Entonces, si no, si, si no existieron los milagros, que es como yo puedo ver que ese señor no es normal. Que es sobrenormal, es sobrenatural, que esto no es natural, esto es sobrenatural, esto no es la acción de un médico, esto es una curación instantánea, espectacular de un tío que estaba muriéndose o de lo que sea. Y entonces, o de una enfermedad de nacimiento o lo que sea. Entonces, si no existen los milagros, si no existen la expulsión de demonios, porque no existen los diablos, es una creencia, como decía un jesuita, el padre Juan Bautista Cortés, que es un liturgista muy afamado que en el nuevo diccionario de liturgia, eh, editado por las Paulinas, dice, tiene un artículo, Exorcismo y Liturgia. Dice, hay que suprimir el ministerio exorcístico porque obsesiona a la gente con entidades inexistentes. Toma ya. O sea que un liturgista. Pero yo yo quería padre corríjame si me equivoco que la asistencia del demonio es un dogma de fe que está en los Santos claro, Evangelios. Claro claro están los Evangelios en los Evangelios se habla constantemente y no solo los Evangelios. Y nuestro señor en Jesucristo el era el primer exorcista de la historia. Hombre claro. Expulsaba claro. A los claro. demonios eso y se dice bien, él claro. dice si yo echo los demonios con el poder del Espíritu Santo él es la señal de que el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por qué? Pues porque los profetas, por ejemplo, hicieron algunos milagros, poquitos, poquets, que dirían los catalanes, pero hicieron. ¿eh? O sea, hicieron pocos milagros, unos cuantos milagros. Elías y Eliseo incluso resucitaron un muerto cada uno. O sea, que no es poco decir. Pero Jesucristo no solo hizo milagros y a una profusión, sino que además echaba demonios. Y no como los brujos, que te echan un demonio de menor categoría y porque pactan con otro de superior categoría a, a costa de fastidiarte bien fastidiado y tú vas al, al tarotista o vas al curandero vas al tal y sales mejorado en ese tema que venías pero luego eh, te quedas con siete cosas peores no porque si negocias no Jesús dice no yo no negocio yo expulso los demonios y eso solo tiene ese poder la Iglesia porque nos lo ha dado ha dicho arrojad demonios en mi, en mi nombre entonces, bueno, pues ahí está, es uno de los de los de las eh, señales, esta gran apostasía, que mm, Jesucristo profetizó. Cuando eh, eh, las naciones hayan rechazo, me hayan rechazado, entonces serán castigadas. Y entonces, en tres, eh, en tres evangelios, en el sermón escatológico, eh, porque el otro profeta que habla también de la gran tribulación es Malaquías donde dice además que iba a enviar al espíritu de, de Elías, que es la conversión, como fue en los tiempos del bautista, etc., para que los corazones de los padres se convirtieran a los hijos, y de los hijos a los padres, para que no tenga que venir a destruir la tierra. O sea que es ese enviaré, en este caso, quien ha sido el principal espíritu de Elías, ha sido la Virgen Santísima lo reconocen los tres últimos papas, que la llaman mm. la estrella de la nueva evangelización. ¿Por qué? Porque ya en los tiempos en que la iglesia no habla del pecado ni habla del demonio, en términos generales, hay honrosas excepciones, pues en los momentos en que no se habla del pecado y del demonio, la Virgen se está apareciendo para decir que eh, esto, pero constantemente, la conversión del pecado apartados de la acción de Satanás y de sus diablos. Segundo, cuando nadie... En la esta, eh, hablaba del de ministerio de exorcístico. La Virgen se ha dedicado a liberar a la gente. Yo, que he atendido más de 15.000 casos, pienso que bastante más de 15.000 casos, muchísimos de ellos. Ya le emplazo en otro programa hablar de algunos casos bueno, así. ¿eh? Pues con mucho gusto. En, 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 en muchos de ellos han completado, han eh, terminado, han acabado su proceso de liberación en un santuario mariano. Impresionante. Es precioso. O sea, como la Virgen, yo he presenciado en, en, en una, una de las liberaciones, que es más de los casos más espectaculares que he tenido, pero que ahora pero, no me voy a meter pero si en ya eso ya nos lo contará en otro programa. Bueno, pues no. una de ellas, la Virgen, eh, vino a liberarla. Se, se mostró y, y entonces dijo, ha llegado el momento de tu liberación. A la hora de la misericordia en el santuario de Guadalupe. ...la Virgen de Guadalupe... ...el día de la Virgen de Guadalupe... ...tenemos muchos seguidores mexicanos... En el, ...bueno, pues es pues eso, el 12 de diciembre... ...de hace unos años... ...la Virgen liberó a una persona... ...dice, ha llegado el momento... Tú, la, Virgen. ...la Virgen ha sido la estrella de la Noa... ...ella ha sanado... ...cuántos milagros ha sanado la Virgen... ...en su santuario, en su casa, en sus casas... Cuántas liberaciones ha obtenido. Por eso lo llaman los papas la estrella de la nueva evangelización. Ella sí que ha evangelizado en estos tiempos que la iglesia está un poquito empanada, pues eh, ha evangelizado como lo hacía su hijo. Y Cristo hacía dos cosas: anunciar el perdón de los pecados, ella lo ha hecho así, y segundo, sanar y liberar. No hacía más. Y a sus apóstoles, cuando los envió, plan pastoral de Jesucristo, anunciar el perdón de los pecados. Eh, en curar a los enfermos imponiéndole las manos y arrojar demonios en mi nombre. Ese es el plan pastoral de Jesucristo. Entonces, cuando la iglesia ha dejado de seguir el plan pastoral, la Virgen se ha encargado de eh, seguirlo. Bueno, entonces, eh, pues digo que, que sabemos que estamos en esos tiempos de la, de la gran tribulación y que los explican en qué consiste muy bien eh, Jesús en el sermón escatológico, donde habla de tres juicios: el juicio de Israel, el juicio final, es el tercero. Y el segundo, el juicio de las naciones. Son tres juicios. Ahí es donde voy. Padre, Eso. permítame un paréntesis. ¿Usted está de acuerdo en que estamos en los últimos tiempos? En los tiempos del juicio de las naciones. Bien, entonces... En los últimos tiempos de esta etapa? Hay, hay, hay personas, cuando les hablas de los últimos tiempos, se llevan las manos a la cabeza y dicen, no, qué horror, qué tal, este hombre es un agua fiestas, ¿por qué me saca este tema? Eso no significa el fin del mundo. No, no, no. ¿Qué diferencia nada. hay? Pues la diferencia que hay es que cuando eh, el fin del mundo, ya no que se, se acabará el mundo, ya no quedará nadie en la tierra. Y vendrá Jesucristo, los que, los que estén vivos serán transformados. La parusía. La parusía. Y los que estén muertos resucitarán. Y se comparecerán ante el juicio de, de Dios, que va a juzgarnos a través de Jesucristo. Pero el juicio de las naciones no es eso. El juicio de las naciones es un momento que describe muy bien el Evangelio en los tres, en los tres evangelistas. Estamos ahora en el juicio de las naciones. Estamos en eso, en que, eh, que es una purificación, en que dice Zacarías que va a morir. 13.7, ¿eh? mírenlo, por favor. Eh, las dos terceras partes de la humanidad. Lo vamos a ver sobreimpresionado ahora. ¿eh? 13.7 Zacarías. Zacarías, 13.7, siguientes, ¿eh? siguientes. Perfecto. Mm, entonces, he aquí, que yo vengo a herir al pastor, se dispersarán las ovejas. Si quieren lo miro, pero vamos, está en latín. Lo, es que, que, lo van a ver, complicado. lo van a ver nuestros van, telespectadores sobreimpresionando la pantalla. Y aquí que vengo a purificar a mi pueblo. Y morirán las dos terceras partes, incluidos zagales, dice. Caramba. Que yo decía, ¿y cómo? ¿Por qué? Y ahora entiendo el por qué. Porque ahora hay ya muchos chavales muy, muy desde, desde los dos, tres años y que ya son irrecuperables. Entonces, para esta nueva etapa que se va a constituir, pues es preferible que estos chicos se purifiquen y pasen, vayan al cielo, eh, los que quieran salvarse, claro está. Y, pero que no son aptos ¿verdad? para la nueva etapa, incluido Zagales. Y la tercera parte que quede la pasaré por el fuego, la crisolaré como se crisola el oro y la plata, y ellos serán me invocarán y yo seré su dios y ellos serán mi pueblo. Es esa promesa que se hace en Apocalipsis 20 del milenio. Es esa promesa que hace ahí, que hizo la Virgen en, en Fátima, es a, del triunfo de su corazón inmaculado. Apocalipsis 20. Apocalipsis lo van a ver sobre impresionado nuestros telespectadores también del refugio. ¿eh? Pues esa, esa promesa del milenio. ¿Qué es milenio? Hay gente que no sabe, eh, que no conoce el lenguaje bíblico y no sabe que hay un simbolismo en los números. Mil es un número de plenitud. El, el milenio no es, son mil años. Es un tiempo de un especial. Reinado de Jesucristo en la tierra. No que venga Cristo físicamente, sino que su evangelio se va a acoger con especial eh, devoción y se va a vivir y va a haber un tiempo del triunfo del corazón inmaculado de María. Eso es eh, el fruto. Por eso, eh, Cristo, en los tres discursos escatológicos que recoge, eh, bueno, en el discurso escatológico que recoge los tres evangelistas, Mateo 24, Digo 24, porque 25 habla del juicio final, mm. de cuando ya no quede nadie sobre la tierra. 24 es el juicio de las naciones. Eso es, los últimos el, tiempos. Los últimos tiempos. Segundo, Marcos 13 y Lucas 21, en esos tres... En capítulos, se explica qué es lo que va a pasar ahora. Y una de las cosas que subraya, y que yo quería subrayar también, porque es lo más importante, es la esperanza. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo, cuando empiecen a suceder todas estas cosas que son terribles, porque dice, va a ser una tribulación como no la ha habido desde el comienzo del mundo. ¿Qué cosas terribles? Ni la habrá, ahora las digo, ni la habrá. Como no la ha habido desde el comienzo del mundo, ni la habrá. O sea que nunca va a pasar algo tan terrible como lo que va a pasar ahora. ¿Eh? Y entonces dice, cuando veáis todo eso, no os vengáis abajo. Levantad vuestra cabeza, porque son la señal de que se acerca vuestra liberación. Vais a ser liberados de este mundo podrido, que yo muchas veces lo digo, si es que yo digo, pero vamos a ver si es que no se puede, uno se asfixia, no se puede vivir en este mundo de mentira. De, de injusticia, de, de manipulación de los medios de comunicación, de, de un mundo perverso. Entonces, es que vivir es muy costoso y es muy fastidioso. Y los que pretendemos vivir así, pues somos muy perseguidos, como es natural. Como dijo Cristo, que seríamos perseguidos. Entonces, dice, levantad vuestra cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Y luego da otro consejo respecto de qué tenemos que hacer en estos tiempos. Dice lo único, dice Mateo 24, estar con las lámparas encendidas. Como las vírgenes prudentes. Ya saben que en la Biblia, eh, eh, dice, vosotros sois la luz. Para que una lámpara luzca, tiene que tener aceite. El signo del Espíritu Santo, uno de los signos del Espíritu Santo es el aceite. Santo crisma. Se nos unge. En la, en cuando somos bautizados, se nos unge las manos eh, con el aceite eh, consagrado, el aceite de los enfermos, eh, cuando recibimos la unción de los enfermos, eh, se nos unge, o sea, se nos unge con el aceite de los catecúmenos para ser exorcizados antes de, del bautismo. Bueno, pues el, el aceite, tener al Espíritu Santo, estar en gracia de Dios, estar fieles, porque Jesús va advirtiendo. Va a venir gente en mi nombre. Van a hacer signos, porque los demonios pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer los humanos. Y los que sean se, seguidores del anticristo van a hacer signos, como milagros. No son milagros, porque no son sobrenaturales, pero sí son preternaturales. Están por encima de en la naturaleza humana. Está lo natural, los hombres. Preternatural, los ángeles. Sobrenatural, Dios. Entonces van a hacer signos que nos pueden engañar y si pueden confundir a muchos. Entonces, eh, claro, hay que estar atentos, porque va a haber, como decía el Papa hace dos cuaresmas, estamos llenos de encantadores de serpientes en el mensaje para la cuaresma y hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Pues hay muchos, el, el mal está muy metido. Y también dentro de la iglesia. Mucha gente pues, proponiendo cosas contrarias completamente al Evangelio dentro de la iglesia. no Bueno, pues es estar muy atentos. Y el que perseverare hasta el fin, ese se salvará. ¿A quiénes afectará esa gran tribulación? ¿Quiénes serán eliminados? Lo dice Jesucristo. ¿Y, y dónde será esto? Dice, ubicunque erit corpus. Y congrega donde quiera que esté el, el muerto, el cadáver, allí se congregarán los buitres, las águilas, e irán, o sea, donde, y, y, y será algo selectivo. Estarán dos moliendo y uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en una cama y uno será tomado y la otra será dejada, o al revés. Estarán, o sea, es un castigo selectivo una purificación de aquellos que estén muertos. Y que Joel explica que antes de esa purificación del día de Yahvé, lo explica el capítulo 3, porque luego a continuación habla del día de Yahvé, el día de la gran tribulación, el día que es unos, unos años, ¿no? Pues dice Joel que habrá una efusión del Espíritu Santo que afectará a todos los hombres de todos los lugares. Eso no ha pasado todavía en la historia de la humanidad. Hubo un primer Pentecostés que fue para un grupito, los discípulos del Señor y los que acogieron eh, el, el discurso de Pedro el día de Pentecostés. Pero una Pentecostés para todos los hombres de todos los pueblos para un, los chinos, para los eh, taiwan, taiwaneses, para los eh, musulmanes, para los budistas, para los sintoístas, para los confucionistas, para los, para los ateos, para todos, que van a ver su alma como la ve Dios que esto es lo que se llama el aviso, el, 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 una señal de la misericordia divina muy grande, antes de que empiecen los momentos más dolorosos de la gran tribulación, los castigos. ¿no? ¿Qué tipo de castigos, qué secuencia de acontecimientos? Lucas, capítulo 21. Surgirá gente contra gente, reinos contra reinos, terremotos grandes en muchos lugares. Y ahora estamos ya empezando a tener efecto el de Afganistán, que no lo diga, nadie habla del terremoto de Afganistán, pero han muerto muchísima gente, ¿no? Eh, por mucho, en, en, en el norte de África, en tal... bueno. Eh, en muchos lugares. Pestilentie, dice la Vulgata. O sea, peste. La pandemia. Eh, parece que están preparando una nueva pandemia. Porque... Para poder controlar a la gente, solo a la puedes someter por el miedo. Necesitas guerra, necesitas un escenario de guerra, de peste y de hambre. En ese contexto, tú sí te puedes presentar como el salvador y exigir que el que quiera comer eh, se ponga eh, la, la, la marca que tú digas para controlar a todo el mundo. Un chip o lo que sea. Eh, bueno, dice eh, pestilente fames. Que ya saben que en latín fames es Fames Famis es hambre. Hambre. ¿Cómo se explica? Que están financiando arrancar olivos, destruir cosechas en todo el mundo, destruir pantanos y presas. En España llevamos 200 presas destruidas, diciendo que, que así es más ecológico porque los peces pueden fluir más, más fácilmente. Sí, pero vamos, van a fluir muy poco porque cuando se les acabe el agua ya no van a fluir. O sea, es, es que es un disparate, un disparate, no, es, es, es criminal. ¿Eh? hambre lo necesitan, te necesitan provocar que tú para comer, ¿eh? como decía Bill Gates, ¿no? Dice, no tendréis nada, pero seréis más felices. Pues nosotros nos encargaremos de, de esto, de someterse, ¿no? Dice eh, terro, terroresco y terrores del cielo, y unos grandes señales, unas grandes señales, esto dice Lucas. Pero antes de que sucedan todas estas cosas, os perseguirán, os entregarán a los gobernantes a los, y, eh, por, por causa, y a los que presiden por causa de mi nombre. Será para que deis testimonio y que no tengáis problema de pensar qué vais a responder, porque el Espíritu Santo pondrá en vuestros corazones, dice más de un respondiatis qué tendréis que responder yo os daré os palabras et sapienciam y sabiduría que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario vuestro os entregarán seréis entregados por los padres y hermanos o sea nos previenen de que por causa de Cristo dentro de la propia familia habrá como decía Jesucristo, por mi causa, estarán dos contra tres y tres contra dos, el padre contra el hijo, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, eh, tal, que eso en aquellos tiempos la, la nuera era una, una hija más, no era como ahora, que la nuera era la suegra, pues eh, <laughs> es más, bueno, dice, y, a, y por parte de los amigos, y habrá algunos, tendrán que morir, tendrán que sufrir el martirio, algunos. Y seréis odiados por mi causa, pero ni los cabellos de vuestra cabeza perecerán. Con vuestra perseverancia y paciencia salvaréis vuestras almas. Cuando veáis, ahora empieza a hablar del castigo de Jerusalén y acaba diciendo, caerán eh, a la espada. Y los cautivos serán llevados por todos los gentiles y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Que es los últimos tiempos. Y dice, donec, impleantur tempora, nationum. ¿Dónde estamos ahora, según usted? Hasta que, eso es, Bien. hasta que se completen el tiempo de las naciones. El tiempo que se anunció el Evangelio a las naciones, ahora lo han rechazado y ahora les ha llegado la purificación y serán castigados. Dice, porque luego es que hay como tres momentos de la evangelización. Un primer momento que es Israel. Se prepara desde hacía 19 siglos, desde Abraham. Un segundo momento que es en las naciones. Cuando Israel rechaza, se predica, Pablo y luego ya los demás, predican el Evangelio a los gentiles. Luego, un tercer momento, cuando las naciones rechazan al Mesías le vuelve la fe a Israel, que es unas de las cosas que, 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 Jesús, que Pablo en la carta sí, a los romanos, de Israel, capítulo sí, 9-11, explica que, que Israel se convertirá. Entonces, la conversión de Israel, eh, con motivo de la purificación de las naciones, o sea, cosa que es muy llamativo que hay un movimiento de mesi mesiánicos, judíos mesiánicos, que ya ahora en Israel reconocen a Jesús como su Mesías. ¿Qué importante es esto? Bueno, pues eso se va a imponer y se va a extender después de los acontecimientos que vamos a ver, después de todas estas guerras. Y claro, hay una tercera fase de evangelización. Naciones rechazan, son purificadas, se crea un tiempo de especial reinado de Jesucristo en que ya se anuncia el Evangelio a todos los pueblos de la tierra que han quedado sobre la tierra. Porque hasta que no se lleve el Evangelio hasta los pueblos no va a ser el juicio final. Entonces, cuando esos pueblos que han recibido la evangelización y la han vivido un tiempo ya vuelvan otra vez a rechazar al Mesías, entonces será el juicio final. Uh -huh. O sea, Israel rechaza, es castigado solo Israel. Las naciones rechazan, son castigadas las dos terceras partes de las naciones. Queda una tercera parte que sí eh, acepta al Mesías. Cuando todo el mundo se haya evangelizado y se produzca unos siglos después, lo que sea, el rechazo, entonces será la parusía. Está muy claro, padre. Lo ha explicado fenomenal bueno, y que y es difícil explicar. Y además, en medio de este panorama desolador, ¿claro? también se dice si se prolongase el periodo de la prueba, hasta los más justos hasta los más se justos condenarían. Se condenarían, sí. Pero por amor a los elegidos. No por eso es tan importante orar. Para que se abrevien estos tiempos, para que se salve el mayor número posible de gente. Y para que los que mueran de esos no se condenen todos los que puedan ser, porque en el momento de morir se acojan a la misericordia. Ya no pueden salvarse eh, físicamente, pero que sí se salven espiritualmente. Hay que rezar mucho. Eh, de hecho, a esta vidente que he mencionado Marie-Julie Jeannin, pues la de Lefrodet francesa que vivió entre 1880 y vamos, tuvo las revelaciones, y 1940, que es cuando muere, pues esta chica, bueno, esta señora, Dios le pidió que fuera alma víctima. ¿eh? que entonces ella se ofreció y estuvo toda su vida en una situación tremenda. Porque en una aparición, en las apariciones de la Salet, eh, la Virgen le dice a los niños que no hay almas víctimas dispuestas a sufrir por la salvación de la humanidad. Y entonces esta se ofreció como alma víctima, aceptó de la Virgen eso, y, y fue toda su vida, estuvo, fue. Y en tantas, la, y tantas, y tantas almas y, víctimas y tantas como almas hay eh, ¿Sí? que También por eso se está sosteniendo. Por eso, por eso, la claro. Mano. claro la mano de, de la ira de Dios porque existe la ira se de Dios se ha retrasado para dar tiempo a la Virgen a, a encontrar gente que se convierta se piensa que Dios es infinitamente misericordioso lo claro. cual es cierto pero también es cierto que es infinitamente justo claro pero no el pero yo es que quito el pero eh, José María eh, eh, quito el pero porque precisamente porque es misericordioso es justo o sea cuando ve que prolongar una situación va a perjudicar a los buenos claro. Entonces interviene. Mientras esperar, San Pedro dice: Es que a veces decís que el Señor es muy pesado, que tarda en llegar y que, ay, que se retrasa. Dice: No. Lo que pasa es que su medida del tiempo eso es la misericordia. Y él espera mientras todavía esa, esa es, es, esper, es espera, esa espera, que no me salía la palabra, esa espera sirva para que se convierta más gente. Cuando ya no se puede convertir en más gente, es cuando interviene. Como dijo Cristo, cuando ya venga el Hijo del Hombre para el juicio final, eh, será porque ya nadie más se quiere salvar. Pero es que sigue diciendo, hablando de la venida del Hijo del Hombre, venida de su señal, no que Él venga físicamente, pero que se va a mostrar. Habrá señales en el Sol, en la Luna y en las estrellas. En la Tierra... Convulsión, terror de las gentes ante la confusión del sonido del mar y el oleaje. Va a haber, se lo explicó la Virgen a, 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 Lu, a, Lu, a Lucia, cuando Lucia en el año 48 estuvo a punto de morir. Y entonces el obispo de Leiría le dijo, oye, este no te vas a ir al otro barrio con el secreto de Fátima, lo por escrito. Y tal. entonces ella, que la Virgen no le había hablado nada de escrito pues estaba en su celda, muy, muy convulsada, muy... y se le mostró la Virgen. Y le dijo, no te preocupes, obedece al obispo. Pero pon por escrito sólo lo que el tercer secreto. Lo que yo luego os expliqué para que lo entendáis, que es lo que usted publicó en su libro de, de, no sé cómo se llama, el tercer... El, el secreto mejor guardado es, de Fátima. El secreto mejor guardado de Fátima, donde publica el manuscrito, ¿verdad?, de, con un estudio grafológico importante y tal, de la explicación de lo que es el tercer secreto que nos revelaron en el año 2000. El tercer secreto está revelado, pero no la explicación. Entonces dice, pon por escrito eso, el tercer secreto. <coughs> y dice, y en ese momento vi el ángel que con su espada toca el eje de la tierra, cambia el eje de la tierra y el mar invade la tierra. Se produce, no es propiamente un maremoto, es una como un, un vuelco, un vuelco que da como tres, dicen los físicos, que serán posiblemente tres pasadas del mar por toda la tierra y que se llevará por delante a millones de personas. Dice la gente aterrorizada ante el estruendo del mar y el oleaje. Porque las potestades del cielo virtutes celorum moveruntur. Las potestades del cielo se tambalearán. Me gusta utilizar el, el texto oficial porque las traducciones está leyendo usted la Vulgata, o sea, sí, no leyendo, está leyendo cualquier libro. No, no estoy leyendo la firma <laughs> Vulgata, el texto latino, porque eh, porque las potestades del cielo se tambalearán y entonces verán al hijo del hombre en una nube con gran poder y majestad. O sea, la señal del Hijo del Hombre se verá el Señor que todos los pueblos se quedarán eh, eh, pues eso, ¿no? asombrados y, y, y tal. Y entonces habla de la parábola de la higuera, cuando veáis tal. lo que tenéis que estar, dice acaba el, eh, el sermón escatológico de Lucas, dice eh, que no os eh, o encuentren vuestros corazones dormidos o en la crápula, en la ebriedad y en la preocupación de esta vida. La mundanidad. Y os venga de, repente, de repentinamente el día de, 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 el día de aquel día. Porque será como, como un, un rayo que, que, que iluminará toda la tierra. Vigilad, estando orando en todo momento para que seáis dignos de, sal, de ser salvados y estar en pie ante el Hijo del Hombre que viene. O sea, el Señor nos invita eh, y dice: y entonces estarán. Eh, estaba esos días enseñándole el templo, tal, 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 y ahí acaba el sermón escatológico de... de Padre, que, de Lucas. que yo creo que nos lo ha explicado y no es nada fácil <laughs> explicar todo esto <laughs> con tanta precisión desde el principio hasta el final y hacer esa distinción de los últimos tiempos, del fin del mundo, de la parusía, etcétera, etcétera. Yo creo que podemos... Eh, Terminar aquí este programa, Muy bien. emplazarle para otro que nos va a hablar de los casos más significativos como exorcista. Y yo voy a despedir a nuestros hermanos y decir que efectivamente el padre lo que ha hecho ha sido leer la Vulgata y, y realmente recoger lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras con ese convencimiento pleno de que estamos en los últimos tiempos. Y me permito para parafrasear a, a Aruki Murakami. Eh, siete veces nominado al premio nobel de literatura japonés autor japonés que le han dado recientemente el premio princesa de asturias de literatura que dice cerrar los ojos no va a cambiar nada y efectivamente tenemos que tener los ojos bien abiertos como dice el padre luzón y sobre todo las lámparas encendidas para que cuando el señor eh, bueno pues esté ahí eh, pues estemos preparados frecuentando los sacramentos, viviendo en gracia de Dios. Y de esa manera es eh, la única manera de la que podamos vivir con esperanza. Porque la única esperanza que tenemos es Dios. No podemos poner nuestra esperanza en las cosas del mundo. Padre, de verdad que estoy encantado como lo ha explicado, porque yo creo que hace falta... Esto que sí, está sí. tan de moda, ¿no? Que se dice ahora, hacer pedagogía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no. Es, 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 son temas que no se han explicado habitualmente en la catequesis, en la escatología eh, habitual, y, y que es importante pues, explicarlos conforme a la tradición, porque hay muchos padres de la Iglesia que hablan de estos temas, y, y luego conforme a la, a la propia escritura, que hay muchísimo material y muchas cosas para aclararnos. Lo importante, como dice usted, es... Levantar la cabeza, saber que esto es para bien, aunque va a ser muy duro. Nunca ha habido una, una, una época tan dura como la que vamos a atravesar, que estamos empezando a atravesar. Segundo, eh, eh, estar con las lámparas encendidas ¿eh? y, 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 y no dejarnos eh, embaucar por encantadores de serpiente. ¿eh? Entonces, estar, no estar empanaos. Eh, o sea, estar despiertos, estar despiertos. Y eso sí, que se me faltaba, que una idea, que por eso he querido eh, apostillar, por así decirlo, eh, eh, lo que se ha dicho hasta ahora, eh, pues que el Señor va a proveer. Eh, el Señor va a proveer. ¿Y qué tengo que hacer? Que eso se nos dirá en su momento. Eh, cuando sea la iluminación de las conciencias, también se nos dirá. Según no está respuesta esa iluminación se nos dirá qué tenemos que hacer. Muy bien padre pues y a vosotros queridos hermanos de Refugio Zabala TV deciros que efectivamente ahora en estos tiempos es cuando Jesús quiere comprobar realmente qué confianza tenemos en él. <laughs> Hay que confiar en Dios porque eso significa apostar siempre a caballo ganador. Deciros que os espero el próximo jueves a las diez y media de la noche en Refugio Zabala TV y que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.